Ladislao Mazurkevich nació en Uruguay el 14 de febrero de 1945 y falleció a la edad de 67 años, un 2 de enero del 2013. Un guardameta de gran agilidad y reflejos excepcionales, el mejor arquero uruguayo y uno de los mejores de su época. Mazurkevich jugó 3 Copas del Mundo, Inglaterra 66, México 70 y Alemania 74. Y fue en México donde descolló, donde la selección de fútbol de Uruguay perdió en semifinales contra la selección brasilera de Pelé, que luego ganaría dicho campeonato. Fue elegido como el mejor guardameta de ese mundial. Será recordado por la jugada de Pelé, que no terminó en gol.